líquido para guardar. 250 gramos de azúcar. Ahí tengo el caramelo a punto, ¿se ve? No tiene un solo grumo, no tiene nada de azúcar, está rubio, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es, lo voy a pasar, esto lo van a manejar con muchísimo cuidado porque está a una temperatura muy, muy caliente y es sumamente peligroso si uno se quema con este caramelo, va a ser sumamente doloroso. Bien, fíjense, esto es teflón, prácticamente limpia. Lo que voy a hacer es recorrer, hacerlo correr. Las dos versiones, caramelo y caramelo líquido.